¿Qué tal, Javier? Sí. Bueno, felicidades, ya por fin se consiguió la permanencia, ¿no? Sí, gracias. Bueno, una situación al final de... Ha costado, pero ahí está. Ha costado, sí, a demasiada presión. Los chicos llevaban 6 o 7 partidos que se les notaba pesados, les costaba liberarse y lo intentamos cada semana y hablando con ellos, entrenando, y se había un ambiente distendido, pero llegaba el partido y otra vez ese agarrotamiento, ¿no? Propio de esta época normalmente, pero sin pretenderlo, bueno, la semana que viene un puntito, sí, ya lo, y cuando te das cuenta, estás con el agua al cuello. Entonces, pues sí, contento por el objetivo cumplido finalmente, y porque los jugadores ya puedan hoy estar tranquilos y a ver si en la semana con Sabadell y con el Madrid, pues podemos divertirnos un poco, a ver si podemos. Y después, si me permite, otra sobre el final de la Liga, está involucrado un ex equipo suyo, el Atlético de Madrid, parece que no quiera ganar nadie sí, la Liga. Sí, qué barbaridad, ¿cómo está el asunto? Sí, arriba y abajo. Me cuentan también lo de Betis, que fue algo realmente inverosímil, ¿no? Que al final 3-4 y Almería ganó en Granada, el Celta le gana al Madrid, el Che empata con... Sí, realmente esta es la riqueza de la Liga Española, que los equipos, aunque no se estén jugando aparentemente nada, se juegan mucho y bueno, ayer también vimos un buen Villarreal con Rayo. Entonces, es una liga muy, muy fuerte que no puedes darte ningún respiro. Nosotros, sin pretenderlo, este mes fue fatal, fue muy malo, muy flojo en resultados, ya te digo, esa pesadez. Pero hemos hecho 8 o 9 meses muy, muy buenos, muy buenos. O sea, quizá al límite de nuestras posibilidades, pero podríamos tirar un poquito más la liga y no pudo ser, ¿no? Entonces, sí, ya tranquilos, finalmente, por fin, podemos la última semana, aunque sea en el Bernabéu, aunque sea con el Madrid, pues a ver, juguemos e intentemos hacerlo mejor, que ya no tenemos, no pasa nada, ahora sí ya no pasa nada. Bona nit. Hola. L'empat i la permanència d'avui són el millor que s'ha donat en el partit, o es queda amb alguna altra coseta? Sí, sin lugar a dudas no hay nada que destacar. Hubo un ritmito ahí en la primera parte interesante, pero sí iba viendo que paulatinamente el reloj iba siendo nuevamente llenando de piedra, llenando. Entonces ya los jugadores ya no estaban tan ligeros, tan sueltos. Estaban ocupados en no encajar otro gol, en que ese punto podría valer y bueno, no queríamos cometer errores, ¿no? Otra expulsión o bueno, se veía que el equipo quería y no podía, no había manera de soltarse del todo. Yo espero, insisto, que esta semana sea de otro color, que sea otra historia y que tengamos 2 buenos partidos el martes y no sé si lo pondrán sábado. Ara ja estan salvats. La seva continuïtat es tractarà a partir de ja o s'esperaran a que acabi la Lliga? Esta semana hablaré seguramente con Óscar, seguramente, porque así esto, así estaba planeado. Apenas termináramos con el objetivo, pues sentarnos a hablar. Entonces se pudo hasta ahora, el martes tenemos el partido, pero antes miércoles, jueves nos reuniremos en la oficina, nos reunimos todas las semanas, ¿no? Y tocamos por encima muchas cosas, muchos asuntos y en la mesa pondremos el tema de la continuidad, claro. ¿Y aposta usted per seguir l'Espanyol? Yo estoy muy contento aquí, evidentemente. Pues habría que hablar y había que ver cosas, no es solamente una parte, o yo creo que aquí pues tenemos que ponernos de acuerdo, primero sentarnos y ver qué es lo que sigue, ¿no? Es decir, somos 2 los que estamos en la mesa y ya está. Javier, aquí arriba, aquí. ¿A qué le pareció la reacción del público al final del partido? Pregunté qué es lo que decían, porque yo me metí inmediatamente y le pregunté a mi preparador físico qué es lo que decían, porque no iba en el pasillo al vestuario, se silbó el árbitro, hasta que silbó el árbitro fue un público bastante, como siempre, apoyando, animando, y sí al final vi que gritaron algo y me metí al o sea, iba en el vestuario y ya me dijo
parece que decían directiva dimisión, ¿no? Eso es lo que entendió él. Entonces, bueno, pues, fue, pitó, se acabó la temporada en Cornellá y bueno, la gente es libre de expresarse, ¿no? Todo el año fue realmente tranquilo en ese sentido, la gente animó, el equipo se entregó, hubo malos partidos en Cornellá, pero hubo más buenos que malos, si se me permite la obviedad, y yo creo que la gente en casa, salvo, insisto, aquel de Sevilla, el de Almería, se iba bien a casa, ¿no? Aún perdiendo con buenas sensaciones. Y hoy yo creo que ya se vieron que eran 42, se liberaron y también una vez que sirvió el árbitro, pues algún grupo habrá gritado esto que te digo que fue lo que me transmitió mi preparador físico porque yo no entendía lo que decían. Es todo. Muy bien. Gracias.